El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, como ya le informaba, ratificó la sanción que originalmente el Instituto Nacional Electoral había impuesto al Comité del PAN en Guanajuato por diversas irregularidades financieras. Nos llama la atención una de ellas, un curso de espiritualidad contratado por el área de impulso a la mujer dentro del Comité Directivo Estatal, esto en la época en que lo dirigía Gerardo Trujillo Flores. Este curso contratado para impulsar e empoderar a mujeres militantes fue sobre espiritualidad. No lo decimos nosotros, lo dice el INE y lo ratifica el TRIFE. Esto no tiene nada que ver con derechos políticos ni con empoderamiento de mujeres. Se gastaron nada más 224 mil pesos en este curso, que ahora les genera una multa, entre otras cosas. Carmen Martínez atendió la sentencia que produjo la Sala Federal del Tribunal Electoral. Y bueno, pues aquí la comentaremos. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Hernando? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Pues se ratifica esta sanción que el INE le hace al PAN en Guanajuato. Esta, bueno, fue de la auditoría que se ordenó para el periodo 2014. 2014. Donde todavía estaba Gerardo Trujillo Flores. Y ¿Quién dirigía el área de mujeres en el PAN? ¿Cómo se llama la dirección? Acción Femenil. Acción Femenil, creo que sí. Y es esta... Ay, sí, tengo el nombre, pero ahorita que lo recuerde de... No es Luxana Padilla. Sí, es Luxana Padilla. Ya estaba Luxana Padilla. Que sigue con Humberto Andrade. Sí, sigue todavía con Humberto Andrade. O sea, ya se quedó. Luxana se quedó más o menos, yo creo que 2013. Pues ya le originó al PAN una multa y sin embargo la siguen teniendo ahí. Muy cara. Sí, todavía está ahí Luxana Padilla. Y bueno, este curso pues se da en el año 2014, se paga con el ejercicio de ese periodo. Pues 224 mil pesos por un curso, ¿a quién lo dio? ¿El TEC de Monterrey? Pues yo no sé de qué debería ser. Y aparte, o trajeron a Deepak Chopra o algo así. Es el curso de catecismo más caro, yo creo, de la historia. Es 224 mil pesos por un curso de espiritualidad, que en realidad el curso llevaba el título de empoderamiento femenino. Pero bueno, cuando se hace la auditoría, por cada curso que contratan los partidos políticos y todo. O sea, como empoderamiento femenino, yo creo que se lo presentan al INE. Sí. ¿No? Y el INE realiza una auditoría e investiga más de este curso. Sí, lo que pasa es que en la auditoría, pues el INE tiene que revisar las facturas y por ley tienen que mostrar comprobantes, fotografías, como un temario de lo que se abordó en el curso. De que sí hicieron la actividad. Exactamente, de que sí hicieron la actividad. Hay cada cosa. Entonces, cuando ellos revisan, pues lo que se vio en el curso, las fotografías, el tema, se dan cuenta que no es un curso de empoderamiento femenino, sino más bien va enfocado al tema de espiritualidad. Y ahí en la resolución que da el TRIFE dice en particular que va enfocado a un tema religioso y no a un tema electoral o político. Entonces, esto pues le genera una sanción al Partido Acción Nacional. Estas sanciones que fueron impuestas por el INE las dan a conocer en diciembre de 2016, las dan a conocer el partido impugna en diciembre también, ya en el 21 de diciembre de 2016, pero pues el TRIFE recibe el recurso de impugnación hasta el mes de enero y también recibe pues los argumentos que da el PAN para intentar evadir la multa por este cuestionamiento. Liberar la multa. Así es. Sí, liberar la multa, más de no evadir, liberarla. El argumento que da el PAN para evitar que les pongan esta multa, que se las impongan, es que el tema de espiritualidad sí va enfocado con los valores de Acción Nacional, considerando que bueno, tienen valores morales, que se dedican pues a la formación integral de la persona. Entonces, ellos argumentan que este curso también va enfocado pues a fortalecer el perfil de las personas, ¿no? El tribunal hace la revisión y determina que es un tema espiritual y religioso. Hay espacios para eso y no es un partido político el lugar más adecuado. Exactamente. Entonces, pues determina que si es un curso con total índole religiosa y ratifica la sanción. Dentro de la sanción, o lo que venía en el documento que revisamos, era una retención de las administraciones mensuales por el 50% de lo que costaba el curso. Más o menos 11.200 pesos. Que tenían que retener. En abonos se lo van a ir descontando. En abonos mensuales, porque esta se junta a otras sanciones que ya tenían. Entonces, bueno, la multa global es mucho mayor. Sí, ¿no? La multa global es alta, no recuerdo ahorita cuánto es, pero sí, entonces por eso son como administraciones mensuales, le quitan un poquito, como cuando tú tienes un crédito y te van quitando un poquito de todo lo que debes. Exactamente, eran administraciones mensuales hasta cubrir el 50% del curso. Pero ayer hablamos con Alfonso Ruiz Chico, quien es el secretario general del partido, y lo que él nos comenta es que ya recibieron pues esta resolución del TRIFE, que la aceptan y
que además van a estar obligados a reponer el curso. Es decir, dentro de este periodo 2017. Ahora sí un curso de política. Ahora sí un curso que tenga totalmente... ¿A quién iba dirigido, Carmen? No se menciona En la sentencia no se mencionó. Alfonso Rechico tampoco me pudo dar cuenta exactamente de qué fue el curso. Fue en una dirigencia pasada. Ahorita pues él está como secretario de la dirigencia de Humberto Andrade Quesada. Empoderamiento personal le habían llamado al diplomado. Sí, es un diplomado. Bueno, entonces lo que comenta Alfonso es que pues ellos conocen, ¿no?, de este curso en la administración que llevó Gerardo Trujillo Flores y que bueno, ellos solamente les toca hacerse responsables por las sanciones. Ya nada más pagar. Ya nada más pagar. Bueno, Gerardo Trujillo está ahí en la Secretaría Particular del Gobernador, le lleva su agenda. Vamos a ver si se anima a aclarar qué pasó, por qué metió en estos problemas a su partido político. Creo que son ya dos multas, Carmen, si no me equivoco, una local y otra federal, las que tiene el PAN. Pues cuando salió la primera resolución del INE, que la dieron a conocer en diciembre, yo recuerdo que para el mes de enero me encontré a Gerardo Trujillo y le pregunté, justamente en la misa, bueno, una misa a la que fue Miguel Márquez. Congruente. Sí, muy congruente, hablando del tema de catecismo, Miguel Márquez. Había ido a la misa de la Fundación de León el día 20 de enero. Ese día había Gerardo Trujillo y le pregunté por el tema y me dijo... ¿Sabes qué? Lo que pasa es que yo todavía no tengo documentos de cuáles son las multas o cuáles son los detalles que encontraron. Entonces, yo no voy a hablar al respecto hasta que tenga el documento donde se especifique para ver cuáles fueron los errores. No me puedo meter en una declaración así. Bueno, pero es importante saber si Luxana Padilla, que aún sigue a cargo de la acción femenil en el PAN, sigue organizando este tipo de cursos o aprendió ya de la experiencia. Pues ojalá haya aprendido porque no fue un monto nada... despreciable, 224 mil pesos, y ahora lo van a tener que reponer. Tienen que hacer un curso. Alfonso Rechico dijo que iba a ser un curso para mujeres, que lo más seguro era que fuera dirigido a la materia electoral, debido a la coyuntura, ¿no?, a la paridad de género y a lo que se viene con la reforma electoral, pues que procurarían que fuera al respecto. Muy bien, tendremos que estas elecciones que vienen, en un año más, los partidos políticos deberán presentar mitad de candidatos hombres y mitad de candidatos mujeres a alcaldías y a diputaciones locales y federales. Sí. Y dentro también pues de las planillas. Las planillas de regidores. Sí. Carmen, muy bien, pues seguiremos atentos. Yo creo que sería importante buscar la opinión de Luxana Padilla, aprovechando que sigue ahí, ver qué nos dice la próxima semana. La voy a buscar, a ver qué nos comenta. Muy bien. Muchísimas gracias. Con esto iniciamos. Déjeme, tengo un tema que también le quiero comentar antes.